stream que voy a hacer. Voy a hablar de tres asuntos que, bueno, me han llamado la atención. Subiré al canal de YouTube, pero aquí voy a hacer el directo. Tengo aquí la chuleta para que no se me olvide nada de mencionar. Por supuesto, no podía faltar Borja Escalona, que, como sabréis, ha hecho un vídeo nuevo. Además, viene esto a raíz de que lo hice, de que estuve viendo ayer Telecinco. Apareció en directo, le dieron minutos para defenderse, para que mostrara su versión de los hechos. Y también contactaron con la propietaria del bar de Vigo, que parecía que la empleada no se llamaba Lucía, sino se llamaba Rebeca. Bueno, ha habido ahí bastante lío. Pero bueno, voy a dejaros para que escuchemos, vamos a escuchar lo que iba diciendo, que desde luego no tiene desperdicio. ¿Creéis que es así? Ya no os voy a dar más la posibilidad porque ya no va a pasar más. Ya lo habéis conseguido. Borja Escalona se retira de las redes sociales y no por voluntad propia, sino porque me habéis echado por las bravas. Bueno, este es el vídeo que vimos. Y ahora viene la imagen de este personaje. Menudo disgusto. Joder, vaya tela. A ver, 8 minutos. Es que no podía estirar más la gilipollez, que se me estaba escapando la risa ya. Se me estaba escapando la risa. No, 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 continúo. Oh. Ahora viene lo bueno, ahora viene lo divertido. A ver, señores. Joder, me habéis tumbado otro canal de YouTube. Sí, el primero no es cierto. El primero lo tumbé yo por haber subido un vídeo que no debí subir. He tardado 10 meses en poner un canal en 36.000 suscriptores. Mi nombre es viral en este país. Cualquier mierda que haga, suba o diga, va a ir como la espuma. ¿Pero qué os pensáis? Ahora voy a coger un canal de cero, lo voy a volver a estallar, lo voy a volver a reventar y voy a volver a hacer las cosas que hacía, pero peor. Ahora lo voy a multiplicar por 10. ¿Pero qué os pensáis? Chicos, gracias. Gracias. Porque habéis hecho que ahora tenga otro objetivo. Mira, de hecho, hace poco subí un vídeo diciendo, es que me aburro. La vida me vuelve a aburrir. Creo que estoy consiguiendo... ¿Veis, no? O sea, ¿os fijáis lo prepotente que llega a ser? En no reconocer los errores que ha cometido, de la cantidad de vídeos que este tipo se hizo viral, y desde luego no por vídeos buenos. No es que digas, bueno, ha ayudado a la humanidad en algo, una mente brillante. No, ha pasado a la historia como el hombre que quiere comer gratis, que intenta chantajear a una camarera, que le tira una maquinilla al pelo a una señora en pleno sol, y es a lo que ha quedado este personaje, que tiene repercusión, muchísima, eso no cabe duda, que es un personaje público, indudable, que incluso sale hasta en programas de televisión como en Telecinco ayer, ningún tipo de duda. De hecho, yo lo estuve viendo por la tarde y salía, o sea, por la tarde, por la mañana, bueno, y salía en Telecinco. O sea, yo no sé si salir en Telecinco es bueno o es malo, depende ya un poco del criterio de cada uno. Pero está claro que es un personaje, no sé si considerarlo famoso, pero sí que tiene cierta repercusión. Y sobre todo que tiene muchos seguidores. Tanto los haters, de los cuales habla ahora, como seguidores que, oye, que le apoyan en lo que él hace o deja de hacer, indistintamente de que sea ético o no sea ético lo que hace. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Viendo objetivos y ahora mismo me aburro. Pues ya no, ya no. Ahora tengo otro objetivo, que es coger este canal, petarlo... Y ya está, a funcionar. Ahora me voy a levantar mañana con un objetivo. Perfecto, muchas gracias. Esperamos, Borja Escalona ya es una marca registrada, por cierto, y va como un tiro. Entonces, sí, me ha visto un buen canal de YouTube. Enhorabuena, no sé ni cómo, ni quién, ni por qué. Me la pela. A funcionar, no os preocupéis. Tengo un community que es la hostia, ya tenemos otro canal, y para arriba. Si el fandom ya está, el fanbase ya está, y los haters ya están. Si tengo una horda de haters que van a venir a donde yo vaya. Aquí hay un problema, es que un nombre propio con apellido en sí mismo no se puede registrar, porque como le ocurre a este chico, hay otra persona que se llama igual que él, que ahora hablaré de este asunto, con lo cual no puedes registrar el nombre de una persona. Pero bueno, al margen de eso, es cierto que claro, tú pones en Google Borja Escalona y por desgracia el bueno no sale tanto como el malo. Vamos a continuar. Así que, no os preocupéis. Me habéis dado un objetivo nuevo, me habéis hecho un regalo nuevo. Y a funcionar.
Sí, he perdido muchos vídeos que me habría gustado conservar. Tonto de mí porque ya me había pasado una vez y se me olvidó guardar los vídeos, que por cierto, Ryan, la próxima vamos a guardarlos, chico. Se me olvidó. Porque pensé que esto no iba a pasar. Me estoy comiendo unos torreznos que, por cierto, me han regalado esta mañana en un restaurante. Comida gratis. Va a volver a pasar lo mismo. ¿Qué? ¿Otros 10 meses? Los tengo. Bueno, pues esto Yo es creo que lo no merezco. que. Esto es lo que hace este chico. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que no está solo él. Que hay otro Borja Escalona, que comparte nombre. Y claro, este hombre es cantante. De hecho, aquí tiene la noticia, ¿vale? De donde lo he sacado. Por aquí está el hombre, pues bueno, se dedica a cantar y a bailar, y claro, el hombre está muy disgustado, entre contento y disgustado, porque ha pasado a tener un nombre famoso, pero no por el motivo que debería ser famoso. Pero bueno, esto forma de su Instagram. Nada, aquí veis que está bailando y demás. Quito la música porque si no, tema de derechos, ya sabéis cómo funciona. Pero bueno, por aquí tenéis más fotos, es el Instagram. Y claro, cuando se busca Borja Escalona, pues no aparece el cantante, aparece el otro. Pero bueno, al margen de esto, sigue siendo un chulo y un prepotente. No tiene nada de lógica, ni siquiera una disculpa. No lo hizo en el programa de Telecinco, no lo ha hecho en redes sociales. Y me parece que bueno, deja mucho que desear, ¿no? Yo desde luego sus seguidores, oye, ellos sabrán a qué tipo de personas sigue. Y en este caso es donde se ve el motivo de que no que se hagan leyes, porque hay muchas leyes que son injustas, pero sí de que en los streamers, en youtubers, influencers, todo este tipo de gente, entre los cuales me puedo llegar a incluir, no influyo en nada, pero bueno, sí que debería haber cierta ética o cierta moralidad. Pero claro, eso lo tienes que traer aprendido de casa. Tus padres son los que te han enseñado principios. Y en esos principios es en lo que te debes basar para ver si realmente, bueno, pues es un canal que tus hijos deban ver, es un canal que tú debas ver. O bueno, simplemente si eres un hater suyo, pues oye, enhorabuena, parece muy bien. Con lo cual, bueno, pues este tema, poco más que decir, no hay mucho más que contar. Es una pena que al final este tipo de personajes públicos sean públicos por la mala fama y no por cosas buenas, como por ejemplo puede ser otros grandes personajes o influencers o youtubers que hay, o puede ser Ibai, por ejemplo, que oye, da un servicio, es creador de contenido, además habla con futbolistas, está metido en prácticamente todos los deportes, es comentarista y sobre todo cuando creó lo de la Gran Velada 2, que por cierto tenéis en mi canal de YouTube el vídeo de la Gran Velada 2 y mi opinión al respecto, porque bueno, ha habido mucha gente que ha sido muy contraria a este tipo de eventos, ¿vale? Tenéis por aquí, pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú presentas eventos deportivos para los que llevas profesionales y no profesionales, y en el caso de la Gran Velada 2, ¿vale? Aquí lo tenéis, pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Has conseguido reunir a mucha gente, entre ellos reunió a Bustamante, y Bustamante sí fue boxeador, lo que pasa es que, claro, ya tiene muy olvidado. Y hay otra gente que no es boxeadora, pero se lo ha tomado en serio. Se ha estado entrenando un año entero desde que se convoca hasta que sale el concurso de la Gran Velada. Bueno, yo creo que es mínimo, es digno de respetar. Y sobre todo no puedes pedir a lo que tú no ofreces a los demás. ¿Por qué digo esto? Que va a tener mucho que ver con lo que voy a hablar en el siguiente tema sobre los deportes. Y es que si tú no eres capaz de darle visibilidad a un deporte como el MMA, el kickboxing o cualquier otro tipo de arte marcial, y alguien como Ibai sí que lo hace, no le critiques.
aprovecha ese tirón que tiene y utiliza sus conocimientos para incluso darte a conocer. En vez de criticar la Gran Velada 2 o la 1, habla con Ibai y le dices: oye, ¿por qué no te vienes a comentar uno de nuestros campeonatos? Ibai tiene casi 10 millones de seguidores. Daría para pensar, desde luego. Pero bueno, eso ya, cada uno sabrá lo que quiere aprovechar o no quiere aprovechar. Dicho esto, dicho lo cual, vamos ahora con otro asunto, que ya el tema Borja Escalona lo dejamos.